repudiar, condenamos la acción violenta cometida por la Guardia Nacional en contra de integrantes de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras al Servicio de Bolipuertos. La semana pasada, a raíz de una asamblea de trabajadores y trabajadoras que se efectuó en esa empresa allá en Puerto Cabello, se generó una situación de tensión muy fuerte y finalmente fue utilizada una comisión de la Guardia Nacional para irrumpir violentamente en la sede del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Sindicato Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Bolipuerto. Actuaron violentamente en la sede del sindicato, hicieron destrozos, golpearon a varios de los dirigentes del sindicato y se llevaron a un compañero detenido, el compañero Rafael Antonio Dávila, miembro de la Junta Directiva de ese sindicato. Afortunadamente, varios días después salió en libertad, estuvo preso en calabozo del SEBIN en Puerto Cabello. Salió en libertad porque el juez de control pudo verificar que no había razones para mantenerlo en prisión y ni para procesarlo judicialmente. Pero nosotros llamamos la atención acerca de el abuso de la fuerza policial, de las fuerzas públicas contra trabajadores y dirigentes sindicales, dirigentes obreros, solo por asumir una actitud de defensa de los intereses de los trabajadores. En este caso, los compañeros estaban defendiendo el derecho a la discusión de la convención colectiva y en contra de la pretensión patronal de imponer un tabulador salarial fuera del proceso de discusión de la convención colectiva que viene desarrollándose desde hace unos 8 meses aproximadamente. Entonces, el Partido Comunista de Venezuela, tal como lo ha hecho la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, condenamos esta acción violenta de la Guardia Nacional ordenada por la gerencia de Bolipuerto, de Bolivariana de Puerto, y una vez más reafirmamos nuestro rechazo a todas estas prácticas de criminalización, represión e intención de judicialización de las luchas laborales, de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de quiénes sean los dirigentes sindicales. No puede ser que se use la fuerza pública para imponer pretensiones patronales. Esto es propio de un Estado burgués y eso evidencia que todavía el Estado venezolano sigue siendo esencialmente un Estado burgués, y por lo cual las fuerzas revolucionarias, las fuerzas al servicio de los intereses del pueblo y de la clase obrera, tenemos que profundizar las luchas por desmontar este aparato estatal reaccionario burgués y construir el Estado revolucionario que necesita la clase obrera y el pueblo trabajador. Esto reafirma, al hacer esta denuncia y con esto de la gira, reafirma que nuestro partido está asumiendo seriamente, como siempre, su consigna de que el PCB es la fuerza del pueblo trabajador. PCB, Partido Comunista de Venezuela, fuerza, la fuerza del pueblo trabajador. Y en ese sentido asumimos esta posición de denuncia, de crítica y de propuesta para fortalecer las luchas de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria y de todo el mundo.